Hello and good afternoon, everyone. Welcome uh, again to this new session that we have prepared for you. That BCLite and all the BCLite team have prepared for you. Uh, we are very, ha very happy, as always, uh, to be here with all of you, teaching you a new topic day by day, working hard for you. Every day, we are working for teaching you. New things that uh, we hope you like. We hope you learn a lot of things from this. Uh, from the things that we prepare, all of this stuff are very important for us. For us, because um, it's like uh, like the the way we we thank everything that you do for us in the social networks, right? Okay, bienvenidos a todos. Eh, a esta nueva sesión de hoy a esta nueva clase a esta nueva micro clase que hemos preparado para ustedes como siempre eh, cada martes y cada miércoles nos sentimos felices de estar aquí ¿sí? recuerden que estas clases son todos los martes y miércoles a la una de la tarde por Facebook y por YouTube sí hora Lima Perú y a las cinco y media de la tarde nos vemos para un resumen eh, y practicar un poco más ejercicios por Instagram a las 5 y media de la tarde, hora Lima, Perú. ¿sí? Todos los martes, todos los miércoles. Pero tampoco se olviden de el BCLI Games los sábados. Los sábados tenemos BCLI Games que se trata de. Bueno, lo que hemos visto los martes y miércoles en Facebook, YouTube e Instagram. Nosotros lo plasmamos. Lo, lo plasmamos en una. En Kahoot. ¿sí? Para que ustedes lo practiquen a través de ejercicios. Sí, ejercicios dinámicos, ejercicios donde hay interacción. Esta transmisión se hace a través de Facebook solamente los sábados a las 10 de la noche, hora Lima Perú. Así que estén atentos a, bueno, a seguir eh, en nuestras redes sociales porque si nos siguen, pues les van a llegar las notificaciones, les van a llegar el, el, la notificación de aviso cada vez que nosotros hacemos una, tra una transmisión o cada vez que subimos un recurso nuevo. Recuerden que no solamente hacemos transmisiones en vivo, sino también... Estamos subiendo constantemente nuevos recursos a través de Post para ustedes. Estos recursos son para practicar la gramática, la pronunciación, el vocabulario, aprender un poquito de la cultura, aprender qué es lo que se escucha, por ejemplo, la música que se escucha en los países que hablan inglés. Eh, recuerden que, bueno, que el inglés no es solamente eh, Estados Unidos, Inglaterra, sino también está Canadá, también está Australia. También hay países de África y bueno, y casi que todo el mundo, incluso, incluyendo aquí en Sudamérica, tenemos Guyana, tenemos Trinidad, eh, Tobago y algunas islas del Caribe que también hablan inglés. Tenemos en Centroamérica, tenemos Belice, que hablan inglés también. Así que vamos a, a aprendiendo todas estas cosas a través de aquí, no solamente las clases, sino también eh, aspectos culturales que nos enriquecen. Recuerden que cuando estamos aprendiendo una lengua, algo muy importante es conocer la cultura. Si nosotros conocemos la cultura de ese idioma, ¿sí? ¿qué quiere decir esto? Que se nos va a hacer más fácil comprender el idioma y comprender a las personas. Recuerden que no todos no los idiomas son iguales. A veces nosotros tratamos de traducir. ¿no? Y traducir no es la mejor manera. Porque a veces traducimos y bueno, pensamos que es como, como se dice en nuestro idioma, en este caso el español. Pero no, esto no funciona así. It doesn't work like that. Okay? No funciona de esa manera. Eh, esto a veces son eh, cosas que ni siquiera, palabras que, que, palabras que ni siquiera tienen traducción, que son únicas del idioma y no tienen traducción en otro idioma. O a veces uno las traduce y tienen muchos sinónimos esta palabra. Y si no analizamos el contexto de la palabra, no la vamos a entender. Así que eviten siempre tratar de traducir, aparte que cuando eh, nosotros nos adaptamos a traducir, eh, perdemos fluidez. ¿Por qué perdemos fluidez? Porque cuando no, nos estamos comunicando, ¿sí? perdemos la fluidez en la comunicación, cuando nos comunicamos y nosotros estamos adaptados a traducir cuando escribimos, cuando hacemos cualquier cosa, cuando leemos, a estar traduciendo, eh, pues nuestro cerebro va a estar pensando en nuestro idioma. ¿Eh? Y va a ser un proceso Porque primero voy a pensar en español Luego traduzco a inglés Y luego lo hablo Entonces es un proceso Hay que hacerlo lo más natural posible Y la manera más natural es sin traducir Esto no quiere decir que no podemos usar un diccionario Obvio que sí Pero eh, bueno, yo me he dado cuenta Con muchos de los estudiantes que yo tengo Que cuando yo les, eh, les digo, por ejemplo Bueno, eh, a los básicos, por ejemplo Le digo, escriban una un, Una opinión de 40 palabritas. ¿sí? Cuando yo leo, si sí, todo está perfecto o a lo mejor no está perfecto. O es, hay errores de, 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 de traducción. ¿Por qué? Porque el traductor a veces hay cosas que no la traduce. Entonces tenemos que evitar lo que es la traducción. Bien. Por aquí, a ver, nos mandan saludos. Se conectan también. Martínez... this martinez alejandro they hi team bcli good afternoon i'm ready that's great we are ready to we are ready to start solo urdes hi teacher good afternoon good afternoon lourdes thank you so much and sitlali hello good afternoon teacher hello sitlali welcome to sitlali welcome to lourdes and to alejandro for connecting by Facebook, okay. So I think that here uh, on Instagram, we uh, I'm sorry, on, on YouTube, we have Maritza Torres, okay. Hi, teacher, how are you? I am very good, Maritza. Thank you so much for asking me, right? Thank you so much. We are very good. We are very happy to be here with you, okay. And Rose, I learned hello, teacher. Hello, Rose, how are you? I hope that all of you are okay. Right? Espero que todos estén bien, ¿sí? que, bueno, que hoy aprendan, hoy en realidad el tema que vamos a trabajar es bien cortito, bien sencillo, eh, pero no es que no tenga importancia, porque bueno, tienen que aprender este, a usar esto que vamos a trabajar que es so and because, ¿okay? la diferencia, recuerden que el so significa muchas cosas, pero hoy lo vamos a, a trabajar como un solo, un solo, con un solo significado, ¿sí? Uh, chicos, para las personas que se han quedado con nosotros hasta el final, ¿sí? Hasta el final de, 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 este, de estas sesiones, de estas clases, ¿sí? Recuerden que estamos preparando una gran sorpresa para todos ustedes, ¿sí? Tenemos una sorpresa estupenda por su compromiso por estar aquí siempre, ¿sí? Bueno... Ya esta, esta temporada de estas clases están llegando a su final, ¿sí? Ya está el programa que nosotros habíamos planificado para las clases en vivo, están llegando a su final. Sin embargo, todavía nos queda todo este mes y parte del mes de noviembre. Pero ya en noviembre cuando terminemos, les vamos a dar una gran sorpresa a ustedes por su compromiso, por estar aquí. Y bueno, vamos a seleccionar obviamente a las personas que nosotros siempre tomamos notas y sabemos quiénes son las personas que se conectan. Por lo menos Alejandro, Lourdes, Itlalis, Maritza, son personas bien comprometidas. Rose, sí, son personas comprometidas que siempre se conectan, que siempre las vemos aquí. Y bueno, siempre hacen sus tareas, que enviamos al WhatsApp, siempre están pendientes de todo. Así que para personas como ustedes, tenemos una sorpresa. Eh, una, una gran sorpresa. Y bueno, este, también eh, recuerden que tenemos un grupo de Spooky Halloween. ¿sí? A las personas que quieren hacer algo el día de Halloween y no pueden salir o están en casa por el confinamiento. Bueno, que el confinamiento ya casi no hay. Pero bueno, quien esté eh, en Halloween, quiera hacer algo, nosotros tenemos un grupo de Spooky Halloween para las personas que quieren aprender vocabulario de esta tradición y contar historias en inglés, ¿sí? Jugar y mucho más. Aquí vamos a contar historias. Ustedes pueden contar sus historias de terror o también pueden contar leyendas eh, de, de, de terror de sus países, ¿sí? Y, pero la idea es que lo hagan en inglés, que lo hagan en inglés para que ustedes practiquen y para que practiquen otras personas. Así que este Halloween nosotros lo vamos a celebrar por todo lo alto con todos ustedes para que eh, hagamos algo inolvidable. Aparte de la sorpresa que les vamos a dar en noviembre a las personas que están aquí hasta ahora y a las personas que, bueno, que sigan hasta ese momento. ¿sí? Para más información sobre lo de Spooky Halloween. Nos pueden enviar un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o al WhatsApp de BCLI Administración. Ok, BCLI Administration. Esto es totalmente gratis. Aquí no tienen que pagar nada tampoco. Así que no se preocupen. Bien. Eh, entonces, por aquí nos escribe también Isabela Rodríguez. Hi teacher. Hello Isabela. Welcome. Welcome to this session today. Y también nos escribe, creo que por aquí nos escribe. Ok, ya, está bien. Ya por aquí no nos escribe otra persona, así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Bien, vamos a, a dejar de dar un poquito de largas y a comenzar con el tema de hoy que se llama "so versus because". ¿Okay? So versus because. El so, bueno ustedes dirán, pero el so qué significa? Porque el so puede ser, si yo digo so, puede ser entonces, pero si yo digo so so, puede ser más o menos. Pero también, ya ahorita se van a dar cuenta qué significa. También puede significar así que. Y el because, pues ya sabemos que es porque. So, tiene muchos significados, pero hoy lo vamos a utilizar como así que. ¿Bien? Así que. ¿Ok? Entonces, atentos, atención. Vamos a ver la primera, la primera parte de aquí, que es el so versus because. okay so versus because remember this topic all the time this is uh, a very good topic that we have to know because we can find different ways to speak if you know this okay we can speak in different orders uh, remember that english is like spanish that in spanish we can uh, speak we can make sentences in different orders so you can do that in english and this is one of the things that we can use if you want to Uh, say, it, or if you want to speak some sentences uh, in different ways but with the same meaning. Okay? en formas diferentes pero con el mismo significado. Recuerden que el inglés es como el español, que bueno, nosotros podemos hacer una, una oración en diferentes órdenes, ¿sí? dependiendo. ¿no? El español es un poquito más manejable, pero eh, esta es una manera de saber que se puede cambiar el orden sin cambiar el significado. Así que ya vamos a ver aquí. Perdón. Tenemos aquí, bueno, el primer cuadrito. Dice so and because. Okay. So and because. Here it's used to show consequences or results. It means that the part of the sentence is a result of the first part. Okay. My car was broken, so I couldn't travel this weekend. Ok. My car, my car was broken, so I couldn't travel this weekend. ¿Qué dice aquí? Decimos que normalmente el soul se usa o es usado para mostrar una consecuencia o un resultado. ¿Sí? ¿De qué? De algo. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de la oración es el resultado de la primera parte. ¿Sí? Una parte o. Este, quiere decir que, eh, eh, que esta parte, ¿sí? que la parte de la oración, de la primera oración, es el resultado ¿sí? de, la, de la primera parte, ¿sí? la segunda parte, perdón. Por ejemplo, <coughs> aquí tenemos esta. My car was broken. ¿Sí? Esta es la oración. ¿Sí? My car was broken. So I couldn't travel this weekend. ¿Sí? Mi carro se dañó. Así que... No pude viajar este fin de semana, ¿sí? Quiere decir que el resultado, sí, esta es una consecuencia. No viajé, ¿sí? La consecuencia de que el carro estaba eh, dañado, quiere decir que no pude viajar, ¿sí? Entonces, cuando usamos el so es de esa manera. My car was broken, so I couldn't travel this weekend. ¿bien? Mi carro estaba dañado, así que no pude viajar este fin de semana. Bien. Ahora tenemos aquí el mismo ejemplo, pero vamos a ver la definición. It's used to show reasons. It can answer why. It's followed uh, by the reason or cause. ¿Okay? Ahora miren aquí. Es se usa, ¿sí? se usa para mostrar una razón. La razón de algo, ¿sí? Y puede responder al por qué. Quiere decir que eh, en la oración, yo digo la oración y yo digo por qué. Y si responde al por qué, es porque lleva because. ¿Bien? Why es para preguntar, el because es para responder. ¿Bien? It's follow ¿sí? Está seguido por una razón o una causa. ¿Bien? Por ejemplo, I couldn't travel this weekend because my car was broken, okay? Entonces, esta es la oración, no pude viajar este fin de semana. Sí. Y aquí vemos cuál es la razón. Mi carro está dañado, ¿sí? I couldn't travel this weekend. Why? ¿Por qué? Because, porque mi carro está dañado. ¿Sí? because my car is broken, ¿sí? Entonces, miran cómo es la misma oración pero diferente. Aquí decimos: Mi carro está daña estaba dañado. Sí. Entonces. Uh, uh, perdón. Mi carro estaba dañado. Así que no pude viajar este fin de semana. Y aquí: No pude viajar este fin de semana porque mi carro estaba dañado. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En el primero, decimos que el soul se usa para mostrar consecuencia o resultado. ¿Sí? ¿De qué? De la primera oración. Y en este mostramos una razón, la razón de la primera oración, la razón es el because, el por qué, si ¿sí? el why y respondemos because. Al why, si yo te pregunto why, tú respondes because. Entonces aquí, I couldn't travel this weekend. Why couldn't you travel this weekend? ¿Por qué no pudiste viajar este fin de semana? Because my car was broken, ¿Sí? Entonces es eso. Aquí tenemos en la primera el so muestra una consecuencia mi carro está dañado, así que ¿cuál es la consecuencia? No pude viajar, no pude viajar. Y aquí muestro una razón. No pude viajar, ¿por qué? Porque tengo una razón, porque mi carro se dañó. ¿Cuál es la razón por la que no viajé? Porque mi carro se dañó. Y aquí ¿cuál es la consecuencia o el resultado por el que mi carro se dañó? Eh, perdón, ¿cuál es la consecuencia? Eh, my car was broken. ¿Cuál es la consecuencia de la oración? Perdón. ¿Sí? la consecuencia de esto es que no pude viajar. La consecuencia de que mi carro esté dañado es que o que estaba dañado es que yo no pude viajar. ¿Ven? es una consecuencia. Siempre el so va a tener una consecuencia o un resultado, como ya les vuelvo a repetir, y el because va a tener una razón. Bien, entonces pueden ir haciendo sus oraciones, no creando sus oraciones aquí abajito. Yo las voy leyendo. Por aquí, oh my God, there are many. People here. So, hello, good afternoon, teacher. God bless you always, Jose Valdez. Thank you so much, Jose. This is my first day of school. Oh my God! Welcome to this. Uh, welcome here to this session. Remember that you can watch other sessions. See, ¿sí? bienvenido a tu primera sesión. Recuerda que las otras sesiones que no has podido ver las puedes ir viendo. Eh, en nuestras redes sociales, ¿sí? Ahí están las sesiones, las puedes ir viendo allí para que te pongas al día con las sesiones. ¿Bien? ¿Sí? Recuerden siempre dar me gusta, comentar y compartir. ¿ok? Ahora tenemos aquí a Bojorquez Iván. Hello, good Wednesday. Greetings from Mexico. Very good, Iván. Thank you so much. So, Johnny, where are you from? Well, I am from Venezuela, but in this moment I'm living in Peru, right? Ok. Por aquí, Alejandro. Thank you so much, Team BCLI. I appreciate it. You rock. Ok. En Olguita. Hi, teacher. I'm ready. Very good. Ok. Muy bien, chicos. Esto es algunos comentarios de Facebook. Bien. Por aquí, en YouTube. Tenemos. Bueno, Isabela fue la última que nos escribió. Saludos a todos. Bien. Ahora bien. Vamos aquí. A pasar algunos ejercicios, ¿sí? Aquí hay algunos ejercicios que vamos a hacer sobre el so and Because. Pero quiero que estos ejercicios no solamente lo hagan, también quiero que hagan ejercicios sobre lo que yo les estoy explicando con sus propias oraciones aquí en el chat, ¿sí? Vayan haciéndolos o van pensando. Y bueno, me van diciendo. Igual aquí hay un, un ejercicio bien interesante que lo vamos a empezar a hacer ahora, ¿sí? Este, ¿bien? dice aquí tienen que decir ustedes qué va aquí en el espacio en blanco si le colocamos so o si le colocamos because bien en el espacio en blanco tiene que ir so o because bien en el primer caso eh, por aquí tenemos a Maritza nos dice una oración dice yesterday I was working so I couldn't understand the class mira Maritza dice ayer estaba trabajando, así que no pude entender la clase. Bien, aquí hay una consecuencia. Como Maritza estaba trabajando, no pudo entender la clase. Bien, aquí hay una consecuencia. Very good, Maritza. Thank you so much for your sentence. Ok. Ahora veamos aquí si hay otra oración. Ok. Veamos. Eh... Veamos por aquí que tenemos. A ver, a ver. No, bueno, no hay más oraciones por aquí. Pero... Eh, quiero que hagan aquí. Este... Aquí. ¿Qué creen ustedes que van aquí? I am late. I lost my bus. ¿Será que es I am late because I lost my bus? ¿O I am late so I lost my bus? Escriban aquí en el chat cuál creen ustedes que va ahí. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que va ahí? ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que van aquí? ¿Bien? What do you think that we have to put here? Maybe so or because. I am late so I lost my boss. Or I am late because I lost my boss ¿Ok? So dice Olguita. Alejandro también dice, so, mm, veamos a ver qué nos dicen por aquí, por, por YouTube. Eh, por aquí nos escriben, what is the difference between why and so? Bueno, en realidad el why, el why es para preguntar, ¿sí? Aquí no hay ninguna diferencia porque el why es para preguntar por qué. Y el because es para responder a ese why. Si a mí me preguntan con why, ¿por qué? ¿Sí? Yo respondo con Because, ¿sí? pero no hay ninguna diferencia. Ahora, entre el Because y el So, sí es la diferencia que les dije, ¿sí? que es la que estamos viendo aquí. Por aquí dice Isabela que la 1 es So y Rose dice también que es So. ¿okay? Entonces, para ustedes sería, vamos a ver si por aquí, por Facebook, alguien más nos dice algo. Ok, bueno, para todos es So. Veamos. Si es so, es because, ¿ven? Porque I am late, si llegué, estoy tarde o llego tarde, así que perdí mi bus, ¿sí? Entonces, aquí sería llego tarde porque perdí mi bus, ¿Por qué llego tarde? Porque perdí el bus. I am late because my, uh, because I lost my bus, ¿ven? Llego tarde que hay aquí una razón por la que llegué tarde, ¿sí? Esto es una razón, aquí no hay ninguna consecuencia. Ahora si yo digo, I lost my bus, so I am late, ¿sí? Aquí sí si, eh, si es diferente, porque digo, perdí mi, bol, mi, mi bus, entonces llego tarde, ¿sí? O también puede ser, I was late, llegué tarde, perdí mi bus, entonces llegué tarde, ¿sí? Sería so, si lo coloco al revés. Pero aquí es, Llegó tarde. ¿Por qué llegué tarde? Porque perdí mi bus. ¿sí? Because I lost my bus. ¿sí? Aquí hay una razón. ¿sí? Ahora, si yo digo I lost my bus, I am late. ¿Cuál es la consecuencia de que perdí el bus? Que llegó tarde. ¿sí? Si pierdo el bus, mi consecuencia es que llegó tarde. ¿sí? Recuerden que esta oración la podemos hacer de las dos formas. Entonces aquí sería because en este caso. Si la invierto... Si uso primero el I lost, my bus. Ahí si usamos el so y luego I am late. Bien. Bien. A ver, no se preocupen. No se preocupen. Veamos aquí, por aquí. Bueno, aquí ya dan algunas respuestas. Pero vamos a ir a hacerlas progresivamente. Bien. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos en el siguiente. Tenemos en el siguiente. Tenemos. Eh, por aquí Marixa nos había dicho because, que era because. Ok, Maritza Sí, Marixa dijo va because. Excelente, Marixa. Discúlpame que no te había leído, ¿sí? Pero sí, Marixa tiene razón, es because. ¿bien? Ahora veamos en la siguiente. Dice: I bought a new laptop, so my old laptop didn't work. ¿Será que es así o será que es I bought a new laptop? Because my old laptop didn't work. ¿Será que aquí hay o una consecuencia o será que es el resultado de algo? ¿Qué creen ustedes que es aquí? ¿Sí? Rose dice que es because. Ok. Rose dice que es because. Eh, Yumi dice que la segunda es because también. Citlali dice que es so. Iván dice que es so. A ver, ¿por qué creen ustedes que es so? Vamos a ver aquí qué tenemos. Uh, veamos aquí, pero antes vamos a ver si alguien más dijo algo. Aquí está. José Carlos dice que es because. Maritza, la segunda también es because, dice. Liz Hernández dice que es because. Bueno, veamos aquí si es because. Tenemos because. Okay. ¿Por qué? Es lo mismo aquí. I bought a new laptop. Why? ¿Por qué la compré? Because my old laptop didn't work. Okay. Porque, mi, nueva, porque mi, 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 mi laptop vieja no funcionaba. ¿sí? Estaba dañada. Bien. Ahora, ¿cómo usaría el so? ¿Sí? Aquí hay este, un resultado. ¿Por qué no la compré? Ahora, si es una consecuencia, sería... My old laptop didn't work. Mi laptop vieja no funcionaba. So... Así que, I bought a new laptop, ¿sí? Así que compré una laptop nueva, ¿sí? Al revés, usamos el so en este caso. Ahora veamos por aquí, en el tercer ejercicio, dice, I went to the party because I've got fun, o I went to the party, so I got fun. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. La tercera, ¿qué creen que es? Bueno, Isabel había dicho que la segunda era so. Todavía no tenemos respuesta allí. Veamos por aquí. Eh, tenemos. Creo que Yumi había dicho que era Soul. Ajá, Yumi dijo que era Soul. Bien, pero veamos qué es. ¿Quién dice si es Soul? Si Tlali dice que es Soul. Creo sí. Sí, creo que es de aquí. Y Bojorque y Iván, dice Soul. Dice la 3 es Soul, dice Iván. Mm, number three is so. Liz Hernández dice que es so. Maritza, third, so teacher. Maritza nos dice que es so. Rose nos dice, nos dice que es so también. Y Olguita también nos dice que es so. Entonces vamos a ver aquí qué tenemos. Tenemos que es so. I went to the party, so I got fun. Claro, ¿por qué? Porque aquí hay... Eh, una consecuencia, ¿sí? una consecuencia o un resultado de algo, ¿bien? Yo fui a la fiesta, así que me he divertido, ¿sí? Ahora si yo digo I got fun because I went to the party, sí, I got fun because I went to the party. ¿Por qué? Porque aquí respondo al why. Yo fui a la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué razón fui a la fiesta? Aquí hay una razón. Recuerden que cuando usamos el because es porque hay una razón. Cuando usamos el so es porque hay una consecuencia o un resultado. ¿Ven? Quiere decir que aquí hay, cons aquí hay este, una razón, aquí una razón y aquí hay una consecuencia o un resultado de algo. ¿Cuál fue mi resultado aquí? Que yo me divertí. ¿ven? Que, yo me, que yo me he divertido. ¿Por qué? Eh, perdón, que fui a la fiesta, así que me he divertido. El so significa así que. Sí, y el because bueno ya ustedes saben qué significa eh, <coughs> perdón que el because significa por qué en este caso también para responder al why el why es por qué para es como en español que el por qué de preguntar lleva acento y el por qué de responder no lleva acento ¿ven? entonces así es en inglés ahora veamos aquí tres ejercicios más tenemos aquí tres más esta, esta clase vieron que está bien interesante sí es algo bien sencillo pero poco a poco vamos allí. Aquí tenemos tres oraciones más. Dice el primero, I was sick because I didn't work yesterday. O I was sick so I didn't work yesterday. ¿Cuál será esta? ¿Será so o because? ¿Será que hay un resultado, una consecuencia o una razón aquí? Veamos, Logurdes nos dice por aquí que es so, dice Logurdes. Lourdes dice que es so. Uh, a ver quién más dice algo. Lourdes nos dice por Facebook que es so. A ver por eh, YouTube. Nadie nos ha dicho nada todavía. Pero ¿qué creen ustedes que, es, chicos? Aquí. ¿Qué podría ser? ¿Sería so o because? I was sick because I didn't work yesterday. Or I was sick so I didn't work yesterday. ¿Será que... La segunda oración es el resultado o la consecuencia de la primera o será que es la razón de la primera? ¿Qué creen ustedes que es? Por aquí dice Maritza dice que es because, o sea, que para Maritza es la razón de la primera, ¿sí? Para Maritza aquí es la razón y veamos por aquí, creo que por aquí por Facebook no nos han dicho nada, pero bueno, vamos a mostrar aquí qué es cuál es la respuesta de esta. Aquí tenemos que es so, ¿sí? ¿Por qué es so? ¿Por qué es so? Porque yo digo, estaba enfermo, así que no trabajé ayer, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de que yo estaba enfermo? Que no trabajé ayer, ¿sí? Ahora si yo digo, no trabajé ayer, ¿por qué no trabajé ayer? Porque estaba enfermo. Aquí hay una razón por la que no trabajé ayer. La razón es por la que yo estaba enfermo, ¿sí? The reason is that I was Sick okay, and the first one we say I was sick, so okay, so I didn't work yesterday. Here we have a consequence or a result, and if we say that like, for example, I didn't work yesterday because I was sick, so in this case we have um this is not consequence, this is not result, this is a reason, okay? This is a reason, right? Okay, the next one. I travel to Rome because I am on vacations or I travel to Rome so I am on vacations. ¿Qué creen ustedes que es? La dos, por aquí, bueno, creo que por aquí me habían respondido varias personas. Eh, Javier había dicho que la segunda era so. Sí, por aquí dice José Valdés, dijo que era because. Sí. Ah, no. La segunda es because. Me dice José Valdés. Y Olguita dice que la segunda es because. Lo urdes también nos dice que es because. Iván nos dice que es because. Teacher, when do you use because of? Mm, well, because of is when we want to say in Spanish, debido a, a causa de, por culpa de. Eso significa because of. ¿Sí? Recuerden que el because también tiene varios significados. Incluso el because se puede usar cuando yo te digo eh, en español yo te digo ¿Por qué cocinaste esto si a mí no me gusta? Entonces tú me respondes porque sí? Y tú dices solamente para decir ¿Por qué sí? Dices because. ¿Sí? Entonces hay muchos usos. En el caso del because of tiene otro uso y significa debido a, por culpa de, sí. Eso es lo que significa. Bien, ahora tenemos aquí también que lo Ur, eh, Olguita nos dice que la 3, bueno, nos dice la 3, todavía no vamos a leer la 3, vamos hasta la 2, es because. Y tenemos por, oh my god, here we have many, many comments. So, Isabel says that is so. Ok. Rose, so. Uh, la segunda es because, dice Rose, perdón. Maritza, because. Liz Hernández, because. Isabela dice que la segunda es because. Ok. Veamos si tenemos la razón, si es because. Por aquí también Alejandro nos dice que es because, la segunda. Bien. Veamos aquí. It because. Okay. I traveled around. Why? Because I am on vacation. Sí. sí. Eh, Viajé a Roma. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones. ¿sí? Si yo digo, I am on vacations, so I travel to Rome. ¿sí? Estoy de vacaciones, así que viajé a Roma. Se utiliza el so. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si yo digo, I travel to Rome, because I am on vacation, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos eh, una razón. ¿Por qué viajé a Roma? ¿Cuál es mi razón? Porque estoy de vacaciones. Pero si yo digo, I am on vacations, estoy de vacaciones, so I travel to Rome, estoy de vacaciones, así que viajé a Roma, aquí tengo un resultado. Como estoy de vacaciones, ¿sí? ¿Cuál es mi resultado? Viajé a Roma, ¿sí? Ese es mi resultado o mi consecuencia. ¿ven? Excelente. Eh, por aquí, bueno, ¿alguien, alguien se había adelantado, Olguita nos había dicho que la 3 era so. Mm, vamos a ver. I went I went bed late at night, so I woke up late this morning. O también puede ser a ver I went bed late at night because I woke up late this morning. ¿Cuál creen ustedes que es aquí la 3? La 3, ¿cuál podría ser? José Valdés había dicho que la segunda era so. Muy bien, pero a la segunda aquí es because. Bien, es because. Ahora veamos la tercera. La tercera nos dice Bojorques Iván nos dice que es so. Sí. Eh, la tercera por aquí nos dicen también Maritza. Nos dice la tercera es so. Rose nos dice tercera es so. Isabel number three because Maritza the third sentence is so. Liz the third sentence is so. Mm, ok, so let's check. And here on the Facebook, we don't have answers for the third one. Only Iván bojorques So, okay. Según aquí, tenemos que la tercera es so. Porque so, porque aquí hay una consecuencia, un resultado. I went bed late at night, so I woke up. I woke up late this morning. See. ¿sí? Fui a la cama tarde en la noche, ¿sí? o muy tarde por la noche. ¿Cuál es mi resultado? Así que me desperté tarde esta mañana. Si sí, mi resultado es ese. Ahora si yo digo, I woke up late this morning. Me desperté tarde esta mañana. Be Why? ¿Por qué? Because I went to bed late at night. ¿Cuál es aquí la razón por la que me desperté tarde? Porque fui a la cama tarde por la noche bien entonces esa es la diferencia bien por aquí ah, tenía algunas respuestas Javier también nos dijo que era so y Alejandro también nos dijo que era so muy bien excelente excelente chicos sí Liz también nos había dicho que era so bien entonces esa es la diferencia recuerden que el, el so se usa para una consecuencia o un resultado. Y el because se usa para una razón. Y el because va a responder siempre a why. Cuando ustedes se pregunten why, because, tal, tal, tal. ¿sí? Siempre. Incluso con ambas oraciones se puede usar el so y el because. Pero en este caso, por ejemplo, si aquí uso el so, va de este modo. Y si voy a usar el because, lo invierto. Invierto la oración. ¿Ven? Que. La misma oración sin, sin, eh, sin necesidad de cambiarle el sentido se puede cambiar el orden, solamente cambiando una palabra que es so or because. ¿Okay? Bueno, a ver, ahora eh, bueno, sería interesante que ustedes pudieran hacer aquí sus propias oraciones, así como la, la, la que hizo Maritza. Maritza hizo una oración muy buena, me gustó mucho la oración de Maritza. Así que ustedes pueden aquí hacer sus propias oraciones basándose en esto en estos ejercicios que están aquí, o se pueden basar también en cosas que ustedes este, estén pasando ahorita, o que, que ustedes crean que, que hayan tenido un resultado, una consecuencia o una razón. Resultado, consecuencia, razón, recuerden. Uh, el so is reason, and I'm sorry, so is consequence and result, because is a reason, okay? so consequence or result. Because it's only a reason. ¿Ok? Veamos por aquí. Lourdes también nos había dicho que era el sol. Pero quiero ver sus oraciones. Antes de terminar todo, quiero ver sus oraciones. Quiero ver quién se atreve, qué otra persona más se atreve que hacer oraciones. Por aquí Maritza nos trae otra oración, me parece. Sí. My son came from work and did, did not cook, so he got angry. Mm. Ok. Mi hijo vino. Del trabajo. Ok, puede decir from his work. Y didn't cook. ¿Quién no cocinó él? Bueno, aquí pareciera que no hubiese cocinado él. Así que él está enojado. Bueno, angry es enojado. No sé si quieres decir hambriento. Hambriento es hungry. Hungry. Ok, vamos a escribir por aquí. Hungry para que ustedes lo lean. Hungry. Ok. Hungry. También pueden decir. Starving, pueden decir starving, ¿sí? Starving es como que muy, 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 muy hambriento, ¿sí? Por aquí eh, nos dice también, Maritza dice, in I didn't cook because, ah, okay. And I didn't cook because I am in English class, in the English class. Ok, muy bien esta oración también, Maritza, excelente. Veamos por aquí por Facebook si hay alguien más. A lo mejor Alejandro siempre hace oraciones. Veamos si, si ha hecho alguna oración por aquí. A ver. Sí, por aquí tenemos unas oraciones de Iván. Dice: I fell asleep late last night, so I was late for work. Mm. Me dormí tarde anoche, así que llegué tarde al trabajo. Muy bien, Iván. Excelente. También, bueno, aquí tenemos en la oración de Iván. En la primera oración de Iván tenemos una, una consecuencia, ¿sí? Pero si yo quiero dar una razón, digo, I was late, I was late for work because I fell asleep late at night. Y tenemos una razón usando el because. ¿Viste Iván? Que la misma oración la podemos usar en diferentes contextos, ¿bien? Por aquí Iván nos dice otra oración, dice, I'm going to exercise because I have to improve my health, ¿ok? Voy a hacer ejercicio o ejercitarme porque tengo que mejorar mi salud. ¿Ok? Aquí hay una razón. ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Porque tengo que mejorar mi salud. Esa es la razón de Iván. Ahora, si yo quiero dar una consecuencia o un resultado, digo. I have to improve my health. I have to improve my health. So I'm going to exercise. ¿Ok? Tengo que mejorar mi salud. Así que voy a hacer ejercicio. Voy a ejercitarme. ¿Bien? Y por aquí Alejandro nos dice, I'm tired because I was dancing to the night. Mm, o oh, all the night, puedes decir mejor, all the night. Sí, aquí sería, estoy agotado, estoy cansado porque estaba bailando uh, toda la noche. Mm, muy bien, también puedes decir, I was dancing all the night, uh, so I'm tired. Estaba bailando toda la noche, así que estoy cansado a la inversa. Olguita nos dice, I can be late for work because I have a meeting. No puedo estar tarde en el trabajo porque tengo una razón. Eh, porque tengo una reunión. Aquí hay una razón. ¿ven? Y si quiero eh, dar una consecuencia es, I have a meeting, so I can be late for work. ¿sí? Tengo una reunión, así que no puedo llegar tarde al trabajo. ¿bien? Por aquí, José Valdés nos dice otra. Someday I can't go to church. Because it was raining a lot. Mm. No puedo el, el domingo no poder no puedo ir a la iglesia porque estaba lloviendo. Bueno aquí tendrías que ser no pude. I couldn't. ¿sí? Sunday I couldn't go to the church because it was raining a lot. ¿Sí? el domingo no pude ir a la iglesia. Por qué? ¿Cuál es mi razón? Porque estaba lloviendo. ¿bien? También puedes decir it was raining a lot, so o puede decir, perdón, Sunday it was raining a lot. It was raining a lot, so I couldn't go to the church. ¿Sí? Aquí tenemos una consecuencia, ¿por qué no fui? Porque estaba... Yo... Eh... O sea, la consecuencia es, uh... estaba lloviendo. Y bueno, ahí sería, ¿por qué no fui a la iglesia? Porque estaba lloviendo, ¿sí? Esa es la consecuencia. Y lo urdes nos dice por aquí, I'm tired, so... I'm tired, so... I will... Rest. Bueno, aquí mmm, hay un pequeñito error, Lourdes. No puedes colocar el, el and con el apóstrofe M. Sería directamente... Colocas I will rest sin el apóstrofe M. ¿sí? I'm tired, so I will rest. Estoy cansado o cansada, así que descansaré. ¿sí? Entonces, aquí hay una un resultado. ¿sí? Un resultado También puede, o una consecuencia. También puedes decir I will rest because... I'm tired. Aquí hay un re una uh, cuando decimos I will rest because I'm tired hay una razón. ¿Por qué descansaré? Porque es porque estoy cansado o cansada. Bien, excelente. Y por aquí Rose escribió otro. I didn't go to the supermarket because I was working. No fui al supermercado porque estaba trabajando. Aquí tenemos una razón. ¿Por qué no fui al supermercado? Porque estaba trabajando. Pero si quiero volverlo una consecuencia o un resultado, digo, I was working, so I didn't go to the supermarket. Ok, excelente, chicos. Eh, bueno, este, bueno, con estos ejercicios, pues vamos a, a ir eh, finalizando. Sí, pero antes de terminar, antes de terminar, bueno, quiero recordarle de la sorpresa que le tenemos a las personas comprometidas. ¿Sí? Todas las personas que han estado aquí con nosotros les tenemos eh, una sorpresa. ¿Bien? Recuerden dejar su like y compartir si desean que el próximo año continuemos con estas clases sencillas. ¿sí? Para el próximo año, pues tenemos planeado continuar con un nuevo programa ¿sí? diferente a este. Este es un programa que nosotros hicimos con una secuencia para ustedes. Pero Queremos hacer otro programa el próximo año. Recuerden que estas sesiones terminan en noviembre. Así que recuerden dar su like si quieren y comentar. Decir, yes, I want to continue, I want to go on with the lessons, with the English lessons. Si ustedes dicen que sí, si la mayoría dice que sí y se comprometen, nosotros hacemos el nuevo programa. Pero también tenemos, si ustedes quieren iniciar su curso de inglés. Eh, con clases en vivo y profesores certificados internacionalmente pues soliciten eh, su clase de muestra gratis, tenemos clase de muestra gratis para las personas que quieran tomar un programa de inglés si, ¿sí? BCLI tiene ofrece una clase de muestra, así que si quieren una clase de muestra, digan quiero solicitarla y comuníquense con administración, ven eh, además los vamos, uh, los vamos a invitar a nuestros distintos grupos que podrán ingresar si sí son nuestros seguidores de manera gratuita. Si sí, van a, a ser parte de todos nuestros grupos solamente por seguirnos en nuestras redes sociales. Cada grupo tiene niveles y tiene un propósito también. Cada grupo tiene propósitos distintos aparte de niveles. Eh, así que estos grupos son para todos pero también son grupos exclusivos, ¿por qué? Porque nosotros seleccionamos las personas que pertenecen a nuestros grupos, no metemos a todas las personas porque queremos personas comprometidas, no queremos tener personas de relleno, solamente queremos tener así sean pocas personas, pero que sean comprometidas, que realmente quieran aprender, no queremos tener personas en nuestros grupos solamente para rellenar y para que se vean bastantes personas, sino queremos que sean personas que estén dispuestas a dedicar tiempo y a aprender inglés. ¿sí? Así que nosotros premiamos a esas personas que son comprometidas. Eh, también me informan que para las personas que están uh, del grupo en el grupo de clases de inglés pueden escribir. ¿sí? Pueden escribir, nos pueden escribir para que accedan al grupo Learn with BCLI. ¿okay? Ya saben, las personas que están en el grupo de clases, aquí en estas clases de inglés, pueden escribir para que accedan al grupo de Learn with BCLI. En este grupo tenemos tareas interactivas y más recursos. Sí, aquí enviamos tareas sobre lo que vemos en la clase. Así que si quieren pertenecer a este grupo, pues anótense. Tenemos, mira, tenemos las clases gratis. La mayoría son gratis, solamente hay una clase que, eh, la, que la que ofertamos, que si sí es una clase que tiene un costo. Pero a pesar de que tiene un costo, si ustedes quieren acceder a esas clases, digan quiero solicitar y nosotros les damos una clase muestra donde van a tener acceso a nuestra plataforma de Classroom y todo en la clase muestra. Bien, así que vamos adelante, chicos, y a aprender. Ok, so thank you so much and see you later. See you at 5:30 on Instagram. Ok, and see you next Saturday at 10 p.m. Ok, bye, take care.